Radio Opinión se transmite desde Grupo Editorial Yucatán, ubicado en calle 43, número 88A, entre 32A y 34, en Colonia Pedregales de Tanlú. Les invito a que escuchen el programa cultural Cultureando con Benjamín, en donde tenemos entrevistas, comentarios, noticias culturales y de espectáculos. Los lunes, miércoles y viernes a las 10 a.m. hora de México en Radio Opinión Digital. Radio Opinión presenta su nuevo informativo semanal, donde trataremos lo más relevante de la noticia, con la conducción de Rosy Ramírez y Benja Ruiz. Escúchanos todos los sábados a las 12 del día por la www.opiniondeyucatán.com. Radio Opinión presenta Universo Turístico con su amigo Luis Ventia. Comenzamos. ¿Qué tal, amigos? Estamos en tu programa Universo Turístico. Recuerda que todos los sábados 9 de la mañana estamos en vivo, en línea por www.opinioneyucatán.com. Y todo en la semana voy leyendo cada uno de sus correos electrónicos. Es buzonturistico@yahoo.com o a mi Facebook, que es Luis Veitia Escritor. Y por supuesto que voy leyendo cada uno de ellos. De todas las ciudades que van llegando, gracias. Igual de todos los países que me van llegando, muy amable. Sobre todo me llegaron de Puerto Rico, de las ciudades de Miami, en Vancouver, Canadá. Es interesante porque pues el internet ahorita une al mundo y eso es muy agradable, es una parte positiva del internet y pues tenemos que aprovecharlo. Y así que vamos a comenzar. Recuerda que este programa comenzó en el año 2002 bajo una iniciativa mía y la gente le empezó a agradar. Empecé en una radiodifusora que está en pro de la ecología y después se me abrieron las puertas aquí en Radio Opinión, que es por internet. Y después este programa, o sea, cada uno de los programas simplemente se meten a YouTube y ponen Luis Veitia Radio Opinión y enseguida salen todos los programas o casi todos los programas que hemos realizado aquí en diversos temas, programas de turismo, cultura, música y por supuesto entrevistas. Entonces hay unos temas muy importantes y pues me da mucho gusto que esté aquí con nosotros el licenciado Jaime Gutiérrez Melchor. Él es además es consultor y creo que hasta conferencias ha estado dando. O sea, es impresionante las actividades que realiza el señor Jaime Gutiérrez, que no me fue tan fácil el conseguir que viniera a la cabina, pero de hecho él estaba en la Ciudad de México y por eso todavía no había podido concretar la cita aquí en la cabina de Radio Opinión, pero al fin ya lo tenemos aquí y espero que más adelante pues también invitarlo y nos vaya platicando de esto que es tan interesante, que son lo que le llaman el retiro, las pensiones, que tanto movimiento han tenido y tanta incertidumbre está causando entre las personas, hablando de México en especial. Y me incluyo, ¿sí? Me incluyo yo como trabajador, que yo por muchos años coticé en el Seguro Social y actualmente solo tengo el seguro médico, pero no estoy cotizando para una jubilación. Por ponerles un ejemplo, y eso, hay personas que como sabían que iba a venir el señor Jaime Gutiérrez, pues él sabe bastante de toda esta información. Pues antes que nada, bienvenido, señor Jaime, aquí a Radio Opinión. ¿Qué tal, Luis? Muy buenos días, amable auditorio de Radio Opinión. Pues encantadísimo por esta invitación que nos hacen para venir y compartir. He tenido la enorme fortuna de en el tiempo ir conociendo mucho sobre el sistema de pensiones mexicano y siento que he ido especializándome mucho en esta materia al grado tal que pues nos ha permitido ya tener un conocimiento
sobre lo que es nuestro trabajo, que también ha trascendido las fronteras. Te comento, esto nació como una inquietud muy particular, en el sentido de que era desesperante saber y conocer y saber que hay cantidad de personas que no conocen sus derechos pensionarios, o personas que los conocen a medias, o personas que caen en garras de patrones, de coyotes y de patrones y demás, sí, que hacen de ellos, simplemente les desfalcan mucho, cuando realmente la cuestión es mucho más sencilla. Cuento con la enorme fortuna de haber sido, una vez tocando puertas, haber sido recibido por grupos periodísticos de aquí de la península, CIPSE concretamente, en sus tres medios, prensa, televisión y radio, y prácticamente ha sido una plataforma tremenda que ha apoyado para generar cultura en este aspecto de la seguridad social. Hoy día, ¿qué te puedo decir de lo que es mi retiro y pensión? Tenemos presencia en 11 periódicos, funjo en algunos temas como referente para artículos en El Financiero, manejamos una página web que es miretiroypensión.com, la que vale leída por más de 150,000 personas por mes, por más de 80 países de todo el mundo. Realmente me llegan consultas, las cuales atendemos todos los días, un promedio de 80 o 90 preguntas, pero no hay día que me duerma si antes no contesté todo esto, ¿no? A la fecha te puedo comentar, Luis, que hemos atendido no menos de 80,000 consultas, así, preguntas y respuestas directas, ¿no? En fin, pero esto es muy importante, que tú abras estos espacios para que la audiencia conozca y sepa de este tema. Y básicamente quisiéramos empezar por hacer una breve semblanza de lo que ha sido la trayectoria histórica del sistema de pensiones en México, que tiene su origen en los sistemas de pensiones alemanes que se desarrollaron allá por 1880. Uh-huh. En esa década, en Alemania empezó a ser muy sensible en cuanto a las necesidades de seguridad social de todos sus trabajadores, y emprendieron reformas coordinadas por el Estado para que, con aportaciones de trabajadores, patrones y el gobierno, se crearan fondos para atender necesidades cuando los trabajadores cayeran en una situación de enfermedad, de que llegaran a cierta edad y ya no pudieran continuar trabajando, los riesgos de trabajo que siempre están inherentes en cualquier actividad. Y fue así como esas ideas se permean toda Europa y llegan precisamente a las nacientes naciones independientes del continente, México en 1917, y se plasma en la constitución política ese detalle. De ahí surge también todo un proceso de revolucionario y todo eso, que en un momento dado hace que las acciones del Estado en materia de seguridad social sean postergadas hasta 1929, cuando se crea la primera ley del seguro social, pero que el conflicto que había en aquel entonces con Plutarco Elías Calles, Álvaro Obregón y de todo más, hizo que ese proyecto se fuera al cajón y quedara guardado hasta 1942, cuando se rescata y se publica por primera vez ya la ley del seguro social como la conocemos hoy día, el día 19 de enero de 1943. Y esa ley ya contemplaba la creación del Instituto Mexicano del Seguro Social, para que a través de él el Estado, en coordinación con los patrones que hacían aportaciones y los trabajadores, llevaran acciones en materia de seguridad social a la población en general. Entonces, el Seguro Social se instituye ya como tal, como oficina, con un médico y demás, estetoscopio, en mayo de 1943, y a partir de ahí es un monstruo realmente impresionante, impresionante realmente muy criticado, muy condenado, pero al final de cuentas creo que es algo de las mejores instituciones que como país tenemos. Yo creo que, como paréntesis, lo critican mucho, pero yo creo que sobrepasan la población en cuestión de pacientes a lo que ellos pueden atender. Es muy también cierto. Hay que checar, sí, este detalle, es, ¿no? Es muy cierto que sí, definitivamente toda institución, toda empresa, toda persona, toda actividad económica tiene una capacidad de respuesta, que es lo que se ha sucedido. Aquí la necesidad ha rebasado a la capacidad de atención, claro, del instituto.
Así es. Entonces, tenemos así que el sistema de pensiones en México nace en 1943 y era un sistema en el cual patrones, trabajadores y el gobierno aportaban, pero todas estas acciones las coordina, las lidera el gobierno federal a través del Instituto Mexicano del Seguro Social. Bien, entonces, ya desde entonces se preveían múltiples seguros para brindarle seguridad a las familias, a los trabajadores, sobre todo que cotizaban al Seguro Social, y de esta forma es como cuando una persona le presta sus servicios a un patrón, el patrón está obligado a darlo de alta al Seguro Social. Y hablando ya de en la época contemporánea del Seguro Social, el Seguro Social brinda sus servicios a través de 5 seguros, que es el de riesgos de trabajo, el de enfermedades y maternidad, el de invalidez y vida, el de retiro, cesantía en edad avanzada y vejez, y el de guarderías y prestaciones sociales. ¿Esto qué hace del instituto? En realidad el instituto es una enorme aseguradora, la aseguradora más grande que tiene el país, que ofrece en forma obligatoria a quien presta sus servicios a un patrón y lo dan de alta en el Seguro Social, esos 5 seguros. A partir de que un trabajador queda inscrito en el régimen obligatorio del IMSS, él queda con el derecho a recibir las prestaciones de esos 5 seguros. Y de ahí lo que le ocurra, pues en un momento dado, pues es lo que la prestación que recibirá. Entonces, ¿cuál es el objetivo de la seguridad social? Brindarle, primero, garantizar el derecho humano a la salud. Aquí en este país, todo persona que esté viviendo aquí, residente o no, en tránsito, tiene derecho a la salud, y en un momento dado, ante una situación de emergencia, pues vas a que te atiendan, claro, con ciertas precariedades, pero recibirás una atención. Luego también tiene derecho, perdón, la seguridad social provee los medios necesarios de subsistencia cuando por alguna circunstancia el trabajador quede impedido para continuar laborando, digamos por alguna enfermedad, algún padecimiento que le imposibilita continuar desempeñando su trabajo, pero es una enfermedad o es un accidente en términos generales. Y ahí es donde se dan precisamente las incapacidades médicas y se otorgan los subsidios económicos. Eso se atienden con el seguro de enfermedades, y el de maternidad cubre precisamente la incidencia de que una dama trabajadora se le dé atención médica durante todo su embarazo y el parto y posterior también, incluso a la descendencia. Pero, ¿qué ocurre cuando un padecimiento se prolonga más del tiempo? El Seguro Social también, como cualquier otra aseguradora, tiene tiempos para atender un padecimiento. Si es una enfermedad general, te lo atiendo 52 semanas. Pero, si el padecimiento persiste todavía después de las 52 semanas, te lo extiendo hasta 26 semanas más y dándonos ese subsidio económico del 60% del salario base que tenemos registrado en el instituto. Después de ahí, si el padecimiento persiste, entonces ese seguro ya cumplió su objetivo. Entra en función, están encadenados el seguro de invalidez y vida. Y entonces, ¿qué dice el instituto? Bueno, estás tan mal, no te puedo recuperar la salud, te voy a dar una pensión de invalidez. O sea, estás invalidado para el trabajo, tú no puedes trabajar ahorita, no en ninguna actividad. Luego entonces te paso a un estatus de invalidez, pero te lo voy a dar en forma temporal. Esa temporalidad nos habla que son 2 años. A los términos de los cuales el instituto puede prorrogarlos una vez más u otra vez más, los que estime, los periodos de tiempo que estime, y darlo también por terminado en el momento en que a criterio médico así suceda. Durante ese tiempo que las personas están disfrutando de una pensión de invalidez temporal, estarán recibiendo solamente el 35% del salario base de cotización promedio de las últimas 500 semanas que tuvieran cotizadas. Es decir, disminuyó la cantidad de que te doy para subsistencia económica, la ayuda económica, pero te sigo atendiendo. Pero si el mal persiste y es ya incurable, luego entonces te puedo dar ya una pensión de invalidez definitiva.
y te quedas ya prácticamente con la pensión que te corresponda, ahora sí eligiendo el régimen 73 o el 97, si es que en esos dos regímenes nosotros hubiéramos cotizado. Y hasta ahí seguirá hasta el fallecimiento de ese pensionado, y si cuando ese fallecimiento sobreviene existen beneficiarios con derecho a pensión, todavía les sigo yo proporcionando, instituto, la ayuda económica que les corresponda en ley y el servicio médico. Entonces, la seguridad social a veces sí la criticamos mucho, pero más por desconocimiento y por una mala experiencia que hubiéramos tenido, pero si vemos los enormes beneficios que hay, definitivamente que sería para realmente revalorar la opinión que tenemos sobre ella. Cuando la eventualidad es un riesgo de trabajo, hay un seguro específico para cubrir esas eventualidades, bien sea por un accidente o bien sea por una enfermedad. En ese caso también las personas que están en esa situación, cuando ocurre un accidente, normalmente se generan cuatro niveles de consecuencias. Una incapacidad temporal, es decir, por cierto tiempo yo no puedo trabajar por el accidente. Iba en el carro, me chocaron en el cuello, que es lo más común, ¿verdad? Me ponen el collarín y hasta que no recupero la salud o quedo bien, sin que transcurran 52 semanas. O diríamos, como lapso máximo, 52 semanas. Después de 52 semanas, si persiste la circunstancia por ese accidente que fue catalogado como riesgo de trabajo porque ocurrió en el tiempo en que yo estaba al servicio del patrón, desde que salgo de mi casa durante la jornada laboral y regreso a mi domicilio, todo ese tiempo la ley prevé que uno está al servicio del patrón. En consecuencia, me protege el seguro de riesgos de trabajo y recibiré la indemnización que me corresponda. Entonces, si fue una situación temporal que yo recupero la salud, que me fracturé o una situación, yo recibo un subsidio del 70%. Pero si al término de las 52 semanas, si la circunstancia persiste, entonces entro a otra categoría y el seguro puede dictaminar lo que se llama una incapacidad permanente parcial. ¿Por qué? Porque se ha reducido sensiblemente la habilidad para el trabajo, y aquí en los cursos pongo mucho como ejemplo al Capitán Garfield. Ya ves, el pirata ese que andaba por ahí agarrándose a sablazos con sus compañeros, ¿no? Entonces que pierde una mano, entonces ahí queda una situación de invalidez parcial, pero de tipo permanente, porque ya nunca se recupera la extremidad perdida. En ese caso, existen también tres niveles de indemnización y el seguro lo hará de acuerdo a la que proceda. Pero si la eventualidad trae como consecuencia una incapacidad permanente total para desempeñar cualquier otra actividad, entonces también yo ya recibo una pensión de por vida. Y realmente es generosa, es del 70% del salario base de cotización que uno tiene registrado en el Seguro Social. Y aquí lo ejemplificaríamos como cuando Don Superman cayó del caballo. ¿Sí? Él queda parapléjico, ya queda impedido para desempeñar sus funciones y queda prácticamente pensionado de por vida. Con el tiempo él falleció. Entonces su esposa y sus hijos también reciben en los porcentajes que les corresponde la pensión durante todo el tiempo que la ley dice que una persona tiene la categoría de beneficiario, marca restricciones, ¿no? Luego de ahí nos viene otro seguro muy importante y que es precisamente con el que abres la plática, en el que se da el seguro que se conoce como retiro, cesantía en edad avanzada y vejez. ¿Qué eventualidad cubre este seguro? Pues la eventualidad de llegar a cierta edad y ya prácticamente quedar impedido para continuar laborando. Entonces, en términos de ley, todo retiro debe darse a la edad de 65 años. A la edad de 65, pero la ley prevé que quien cumpliendo 60 años o más y ya cumplió el requisito en semanas de cotización, pueda en un momento dado retirarse en forma anticipada. Es obvio que a los 65 años es cuando yo me llevo la mayor cantidad de dinero de lo que tuviera derecho a recibir como pensión.
y si me retiro en forma anticipada, pues me llevaré ciertos porcentajes, de acuerdo con la ley del Seguro Social del 97, y digo, del 73, y si se trata de la 97, allí ya cambian mucho las cosas, por virtud de la reforma que se dio el 1 de julio de 1997. Pero por ejemplo acá en lo del 73, uh-huh, quiere decir que son los que empezaron a cotizar en ese año. Son toda, se están, diríamos así, hoy día hay dos tipos de trabajadores para efectos del Seguro Social que están, es el mismo trabajador pero en dos categorías. La categoría de los trabajadores que se catalogan como trabajadores en transición es todo aquel que trabajador que empezó a cotizar antes del 1 de julio de 1997 y que por virtud de su edad y demás continúa laborando hoy y se va a pensionar, no sé, este año, 2, 3, 4, 5 más adelante. Y tenemos el otro grupo de trabajadores que empezó a cotizar el 1 de julio de 1997 en adelante. A este segundo grupo le aplican las condiciones de pensión previstas en la ley del Seguro Social que entró en vigor a partir del 1 del 97. Los que están en la ley 73, o los que estamos, porque me incluyo. Sí, entonces, igual. Perfecto. Y es porque yo empecé a cotizar antes del 1 de julio, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Las condiciones de pensión son mucho más benévolas, pero como en todo también operan restricciones. En este régimen me dice que yo debo de tener como mínimo 500 semanas cotizadas, mínimo. 500. Mínimo 500 semanas, ajá, ¿de acuerdo? Luego, me dice que yo debo de tener 65 años de edad, pero uh-huh, para una pensión de vejez. Pero si la quiero de cesantía en edad avanzada, es decir, en forma anticipada, entre 60 y 64 años también puedo obtener una pensión. Y otro requisito que dice la ley es este, no estar cotizando al momento de pedir la pensión al régimen obligatorio del Seguro Social. Pero hay algo que maneja la ley y no lo maneja como requisito, sino que en otro apartado de la propia ley lo maneja, porque pues no les gusta a la ley y a nuestros políticos ponernos en charola de plata pues toda la información, sino que la tenemos por ahí. Es muy importante que al momento en que nos vayamos a pensionar estemos, lo que se dice en la ley, dentro del periodo de conservación de derechos. Es decir, que yo esté vigente en derechos pensionarios. Y una persona pierde o no está vigente en derechos pensionarios, intuyo que es el caso que comentabas al iniciar el programa, uh-huh, cuando después de que deja de cotizar al Seguro Social transcurre ciertos tiempos. Si una persona causa baja del Seguro Social y dentro de los 3 años siguientes llega a su edad para pensión, podrá pensionarse sin ningún problema. Pero ¿qué sucede si esa persona dejó transcurrir más de 3 años, pero menos de 6? Se pueden recuperar los derechos pensionarios después de cotizar 26 semanas más. Y otra situación, ¿cuál es mi caso? Estuve 14 años en la vida independiente, es decir, trabajando sin cotizar para el Seguro Social, y acumulé determinado número de semanas, entonces un día reviso y me faltan 24 semanas para cotizar. Fue cuando tomé la decisión de reincorporarme nuevamente a la actividad laboral por medio de un patrón, y en ese caso, cuando se han causado baja del Seguro Social por más de 6 años, se debe de cotizar 52 nuevas semanas por medio de un patrón para recuperar los derechos pensionarios. Aquí hay que acotar algo muy importante, Luis Benjamín. Pasa lo siguiente. Muchas personas dicen, no, ya no sigo cotizando, ya tengo mis primeras 500 y antes de que yo me vaya a pensionar, cotizo un año con un patrón y recupero mis derechos. Sí, eso es legal y es correcto. Ahora lo legal y lo correcto, vamos a ver de qué manera te das de alta con el patrón. Porque no faltará quien tenga por ahí alguna carpintería o tenga alguna tienda de pinturas o algún otro negocio que te dice, oye compadre, pues te doy de alta en el Seguro Social. O yo voy y le pido, compadre, no sea malo, échame la mano, deme de alta en el Seguro Social, pero solamente para pagar las cuotas por esos 52 semanas y recuperar los derechos a pensión. Pero aquí en realidad lo que se está haciendo es una simulación laboral, en la cual
se están causando alta y se están pagando contribuciones, pero no hay relación laboral estrictamente dicha. ¿Por qué? Yo no voy y presto mis servicios, no tengo hora de entrada, no tengo hora de salida, no hay una lista de raya en la de nómina de asistencia en la que yo registré mi entrada, mi salida o una tarjeta, no hay un recibo nominal que en un momento dado haga comprobar, cree constancia de que me pagaron una percepción y me retuvieron contribuciones que yo debo de pagar también como trabajador. Entonces, tampoco hay constancia de que me dieron un aguinaldo, ni de que hay un... Es más, no hay ni contrato de trabajo. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué se está haciendo? Aquí se está dando una situación que se llama simulación laboral y está previsto en la ley. De darse la simulación laboral, el instituto, con las manos en la cintura, si yo no le compruebo fehacientemente esa circunstancia, en un plazo de 5 días hábiles que me da a partir de que me entrega el oficio, entonces... que le estoy dando a entender que tiene razón y luego entonces no hay derecho, porque aquí se está cometiendo un fraude. Esta es una situación que deben de tener muy presentes quienes quieran acudir a esa situación. Es decir, de ver a un tercero para que en un momento dado los dé de alta y todo. Es decir, si el tercero los da de alta y tienen lista de asistencia y tienen el contrato individual de trabajo y tienen, cumplen con todos los requisitos que marca la ley, entonces allí es legal la situación y luego entonces el instituto no tiene por qué disimular y responder como se debe. O de manera independiente podrías tú ir a lo que llaman en este seguro social allá en pensiones, en la Ceiba, o sea que también hay manera de darse de alta. Exacto, hay otra manera que la ley prevé ¿no? para personas que causan baja del instituto, uh-huh. Entonces les prevé, en el artículo 218 dice la ley que las personas que causen baja del instituto pueden continuar inscritos en su régimen obligatorio cotizando en los seguros de invalidez y vida y de retiro, cesantía en edad avanzada y vejez, siempre que en los 5 años previos a la baja hayan cotizado al menos 52 semanas y que esa petición se la planteen dentro de los 5 años siguientes posteriores a la baja. Entonces, esta es otra enorme ventaja que la ley nos da, una ventaja que lamentablemente yo en mis tiempos, cuando yo dejé la vida de empresa y me dediqué a la vida independiente, no la conocía. Y aún teniendo los medios económicos para haber cubierto con los mejores niveles y todo, dejé de cotizar más de mil semanas dejé de cotizar. ¿Por qué menciono las semanas? Porque en la ley 73 son determinantes para una pensión, las primeras 500 me colocan en la posición de pensionable. Pero ahí es para la pensión mínima, la que equivale a un seguro, a un salario mínimo del seguro social. Pero si yo quiero mejorar mi pensión, va a depender de 2 factores: del nivel de salario con que yo esté registrado en el seguro social y de la cantidad de semanas adicionales que yo tenga acumuladas. Toda aquella persona que tenga entre 1850 semanas y más cotizadas en la ley 73, su pensión será de las mejores pensiones que puede tener derecho al cotizar al instituto. Pero si es una persona que tiene 800, 900, 1000, 1200, 1300, puedo decirle que su pensión será modesta. Si tiene entre 1300 y 1850 semanas, más o menos, estaría en un término medio para, de acuerdo a su nivel y condición de vida. Entonces, ¿qué opción nos da la ley? Pues darnos de alta de manera voluntaria en el seguro de invalidez y vida y en el de retiro, cesantía en edad avanzada y vejez. Pero cuidado, porque otra de las incorporaciones al IMSS básicamente son 2, régimen obligatorio y régimen voluntario. Hay quienes van y piden, oiga, quiero mi seguro voluntario. Y sí, el seguro social les vende un seguro voluntario en el cual les da derecho a recibir atención médica, pero no les genera derechos pensionarios. Solamente voy a consulta, medicamento, hospitalización, cirugía. Seguro médico, ¿no? Es un seguro médico básicamente, ¿no? Entonces, es importante. ¿Y cómo lo distingo yo? Primero que nada, ¿cómo lo pido?
tiene que ser continuación voluntaria en el régimen obligatorio. Porque si yo digo un seguro voluntario, es otra cosa. También, ¿cómo lo diferencio si no estoy? Bueno, es denme la modalidad 40. La modalidad 40 también se llama así, la continuación voluntaria o modalidad 40. Esta tiene la característica de que los pagos son mensuales. Y si los pagos son mensuales, a mí ya, si no conozco mucho de ello, ya me da la certeza de que estoy cotizando en esos seguros que, ante una circunstancia de invalidez o pérdida de la vida, yo tengo pensión o tienen derecho a pensión mis familiares. O la otra, que llegando a la edad, a las edades de ley, yo sigo vigente en el Seguro Social por virtud de estar cotizando en la continuación voluntaria y puedo en un momento dado tener derecho a pensión en las mejores condiciones. Ahora, esa modalidad 40 es una estrategia que utilizan muchas personas para que los últimos 5 años de su carrera laboral le causan baja y se dan de alta con lo máximo permitido ahorita, que son 1,752.50 diarios, y pagan alrededor de 5,300 pesos mensuales. ¿Qué ventajas tiene esto? Que simplemente el salario base de cotización por mes sube mucho, y si a este le aunamos el que acumuló muchas semanas de cotización, entonces va a tener una muy generosa pensión. Eso es lo que eso sería, ¿no? O sea, que haya hecho sus 1,850 semanas aproximadamente. Mínimo. O sea, es como un maratón, sí, todo. Sí, esto, no, definitivamente. ¿Qué se dice? Que el seguro premia a todas aquellas personas que más tiempo, claro, han cotizado. Que más tiempo. ¿Y por qué? Porque por cada 52... Que mejores aportaciones. Sí, hayan, sí, hecho. Por supuesto, claro. Definitivamente que sí. Así es, pues así de interesante pues es todo interesante. Esto. Veas que podríamos hacer uno o más programas aquí con el señor Jaime Gutiérrez. Es muy interesante todo esto. Y simplemente nos hizo una semblanza. Sí, exactamente. De todo lo que... Porque de alguna manera es un poco complejo el poderlo entender, pero de la manera tan fácil como lo va explicando, yo creo que mucha gente poco a poco lo va a entender mejor. Entonces yo voy a agendar a señor Jaime Gutiérrez para que más adelante esté con nosotros aquí en la cabina de Radio Opinión, y durante estas semanas voy a estar recibiendo todas las preguntas que tengan ustedes, porque seguramente, así como yo hice una pregunta, muchos de ustedes que nos están escuchando tendrán muchas dudas. Porque, por ejemplo, hay muchos que no saben eso de que si el régimen del 73, del 97, y eso, dices, ¿y eso qué quiere decir? Bueno, sí, que cambió en el 97 parte de la forma de pensionarse, etcétera. Bien, pues entonces ya vamos, por ahora tenemos más invitados aquí en la cabina de Radio Opinión, y pues por ahora vamos a decirle hasta luego, vamos a despedir al señor Jaime Gutiérrez, muy amable, el contacto para nuestros amigos radioescuchas. Cómo no, con mucho gusto, pueden ubicarme por por tres medios. El primero es directamente mi página web www.miretiroypension.com. Ahí ustedes van a encontrar más de 500 artículos que hemos publicado 5 o 7 años más o menos, y que tienen información así en este mismo lenguaje como lo estamos platicando ahorita, viene explicadito. Luego, otra forma de contactarme es escribiendo a mi correo electrónico, que es miretiroypension@gmail.com. Ese correo electrónico funciona como un consultorio virtual para que usted esté en cualquier parte del mundo, en cualquier parte de nuestra República Mexicana, pueda recibir orientación y asesoría vía consulta a través de ese correo. Me manda su pregunta, yo la reviso, si necesito datos, información adicional, yo le digo, y pues también digo, vivo de esto, ¿no? El importe de mi consulta, ¿no? Y otra forma también, para quienes son residentes de aquí de Mérida, de Quintana Roo, del sureste, incluso he recibido gentes que vienen desde Saltillo, de San Luis Potosí, simplemente a otros motivos, y aprovechan y me consultan. Hubo un profesor que sí, de plano, dijo, yo voy hasta donde esté usted, cuésteme lo que me cueste con tal de que me dé la asesoría. No hago trámites, yo simplemente oriento, asesoro, por eso el eslogan de su doctor en pensiones, ¿verdad? Pero ahí tiene su dirección física. Sí, exactamente. Entonces me pueden contactar al teléfono celular, el que es el 999-113-0131. Sería 999-113-0191. Perdón, 113
113-01-31. Entonces, voy a dejarles aquí tres tarjetas si ustedes no tienen claro inconveniente. Y ustedes sabrán de qué manera pueden ponerlas al alcance del auditorio, y esas personas que nos presenten la tarjeta recibirán una consulta totalmente gratuita de mi parte. Muy amable, ¿sí? Bien. Y entonces se los voy a dejar para que la audiencia que guste una asesoría, nada más que sí les pediría que primero me llamen para estas personas a que se hagan acreedores a esta cortesía, para ponernos de acuerdo qué día les puedo recibir y en qué horario. Excelente. Así es, y que necesito también al momento de las... Y aquí estaré las veces que ustedes me llamen, las veces que ustedes gusten que aquí estemos. Tengan la certeza que estaremos siempre dispuestos para contestar las preguntas también que mande nuestro auditorio. Excelente, bien, pues muy amable, estuvo con nosotros el licenciado Jaime Gutiérrez, que ahorita le va a dar validez a las cortesías, le va a poner su poderosa firma para que estén las personas que deseen consultar acerca del retiro, pensiones, pues él les pueda apoyar. La verdad es que es un experto en esta materia, y como él comentó, él escribe para varios periódicos, para internet, y también está en un canal de televisión, en un noticiero, donde tiene un espacio, y en opinión de Jaime Gutiérrez. Bien, pues seguimos acá en el programa Universo Turístico, por supuesto en Radio Opinión, porque tenemos más invitados aquí en la cabina. Continuamos. Streisand. Estás escuchando Universo Turístico con Luis Beitia en Radio Opinión. Continuamos. Estás escuchando Universo Turístico con Luis Beitia en Radio Opinión. Continuamos. Cuatro puntos de importancia en el turismo. 1. Es importante porque al ser una actividad económica y cultural, permite el beneficio económico y sociocultural de la comunidad, pueblo o ciudad. 2. El turismo es muy importante económicamente porque se trata de una industria sin chimeneas. Esto quiere decir que es poco contaminante. 3. Porque el turista necesita varios servicios según la realidad del lugar, necesitando de personas tanto nativas, locales, así como especializadas. 4. Porque el turismo necesita de varias otras actividades como restauración, seguridad, salud, hospedaje y transporte. Seguimos en Universo Turístico con Luis Beitia, aquí en Radio Opinión. Continuamos. Estás escuchando Universo Turístico con Luis Beitia en Radio Opinión. Continuamos. Estás escuchando Universo Turístico con Luis Beitia en Radio Opinión. Continuamos. Adquiere el libro Acuario en el Laberinto del autor Luis Beitia y disfruta de una obra literaria llena de aventuras, donde el niño de 9 años llamado Acuario tiene que experimentar en el gran laberinto maya.
de venta en librería de la UADY y sede culta, solo 50 pesos. Estás escuchando Universo Turístico con Luis Beitia en Radio Opinión. Continuamos. El libro El Mensaje de Moon, del autor Luis Beitia, lo puedes adquirir en las librerías de la UADY, sede culta y también en la ADAI. Conoce la historia de una zarigüeya rescatada por la niña Sari, un hermoso cuento para toda la familia, a solo 20 pesos. Estás escuchando Universo Turístico con Luis Beitia en Radio Opinión. Continuamos. Centro Holístico Tara, donde puedes contactarte para terapias de relajación, para comunicarte con tus ángeles y todo para una armonía en salud. Centro Holístico Tara, teléfono 519-7148, aquí en Mérida, Yucatán, México. ¿Qué tal, amigos? Seguimos en el programa Universo Turístico. Recuerda que todos los sábados 9 de la mañana en línea por www.opinioneyucatan.com. Este programa, que saben que desde el año 2002, bajo mi iniciativa, empezó en una radiodifusora que es en pro de la ecología y a través de turismo, cultura, música y por supuesto entrevistas, les empezó a encantar a la gente, les empezó a agradar y este programa se queda. Después me abren las puertas aquí en Radio Opinión, ya tengo varios años aquí para darle continuidad a este programa que son todos los sábados 9 de la mañana y está en línea por www.opinioneyucatan.com. Y después, cuando deseen escuchar este programa, si de alguna manera no lo pudieron escuchar en vivo, simplemente se meten a YouTube, al canal de YouTube, y ahí ponen Luis Beitia Universo Turístico o Luis Beitia Radio Opinión y de inmediato salen varios programas. Casi la mayoría de los programas están ahí. En el momento que usted lo desea escuchar, le hace clic y lo escucha a la hora que usted desee y en el lugar en el que esté, porque gracias al internet une al mundo. Entonces todas esas personas que nos están escuchando, sobre todo a mis alumnos de turismo también, que les encanta escuchar el programa el Universo Turístico, les mando muchos saludos a la Universidad UNID. También a las personas que nos escuchan fuera del país, también se los agradezco. Alejandro Gálvez, que siempre está muy pendiente, nos escucha de República Dominicana. Y en su celular, rápidamente, él simplemente capta el internet, pone en un buscador Opinión de Yucatán y de inmediato sale la página y a un ladito, arribita, dice radio. Le haces clic y empiezas a sintonizarnos en cualquier lugar de la República de México y por supuesto de cualquier país. Ya tuvimos un invitado que estuvo muy interesante su plática, nos dejó algunas cortesías para consultoría de pensionados, del retiro, que de repente a veces este tema puede ser un poco complicado o tiene demasiada información este tema. Sin embargo, él de manera muy ágil nos trata de explicar esta situación. Él está escribiendo para varios periódicos y también está en Grupo CIFSE, en el cual tiene cada semana en la opinión de Jaime Gutiérrez, y me dio mucho gusto de que haya estado con nosotros en la cabina de Radio Opinión. Pero seguimos acá en tu programa, ya después de dar algunos saludos, porque cada uno de los saludos los voy a empezar a ofrecer a ustedes, y ya tenemos también aquí en Radio Opinión al licenciado Carlos Abadía Pacheco,
quien es de CITEM, es Sindicato Independiente de Trabajadores de la Educación en México. Me da mucho gusto igual que esté aquí con nosotros y pues más que nada bienvenido. ¿Qué tal? Muy buenos días, Luis. Primero que nada agradecerte la oportunidad de encontrarnos aquí con ustedes. Y un saludo a todos tus radioescuchas. Muy buenos días. Sí, me da mucho gusto porque pues en este caso él y otras personas, otros profesores han estado formando o ya han formado un sindicato en el cual pues como sabemos un sindicato siempre va a ser en pro de sus trabajadores para apoyarlos. En este caso, bueno, pues son profesores del Colegio de Bachilleres y otros más. Creo que ahorita vamos a platicar un poquito más de ello. Pero me encantaría saber, ¿hace cuánto que ustedes ya se establecieron como sindicato aquí en lo que es Estado de Yucatán? Sí, mira Luis, el Sindicato Independiente de los Trabajadores de Educación en México, CITEM, antes que nada recalcar que es un sindicato a nivel nacional, el cual cuenta con un registro a partir del 2011, que lo entrega el Tribunal de los Trabajadores Federal. Y a partir de ese momento, ese sindicato nacional se da la tarea y a la labor de ir creando las secciones en cada uno de los estados, ¿verdad? Hasta ahorita, a nivel nacional, ya contamos con 10 secciones sindicales. Yucatán es una de ellas y Yucatán surge el 16 de noviembre del 2013 a raíz de una serie de procesos, una serie de situaciones que de una u otra forma a lo largo de 2 años anteriores que como trabajadores del Colegio de Bachilleres veníamos formando parte de otro sindicato y decidimos unirnos a este sindicato independiente. A partir de ese año de 2013 que se hace la constitución, en ese momento nos constituimos con cerca de 200 trabajadores específicamente del Colegio de Bachilleres, porque también, como bien decías hace un momento, ese sindicato es un sindicato que agrupa a todos los trabajadores del sistema educativo. O sea que en ese sindicato pueden formar parte trabajadores de educación básica y trabajadores de educación media, como en este caso, y trabajadores de educación superior. ¿Y se pueden inscribir aquí en Mérida, Yucatán? Así es. En este momento es una realidad que el CITEM está específicamente conformado por trabajadores del Colegio de Bachilleres de Cobay. Entonces, ahorita estamos enfocados específicamente a trabajadores del Colegio de Bachilleres, pero eso no quiere decir que llegue en algún momento y posteriormente cuando la situación se preste para poder afiliar a trabajadores de cualquier nivel educativo. Sí se podría en este caso, es. Nada más que ahorita específicamente se está apoyando lo que es en el Colegio de Bachilleres, ¿no? A los maestros del COBAY. Y sé que hace algunas semanas, o sea, no hace mucho tiempo que ya les dieron lo que se le llama, ¿es la afiliación? ¿Cómo se llama esto? Sí, mira, a partir del 2013 nosotros nos constituimos, esta constitución se da mediante el Tribunal Federal, ¿verdad?, de Conciliación y Arbitraje, y desde ese momento nosotros estamos constituidos. Lo que se da hace un tiempo, independientemente de que los trabajos y el reconocimiento con la autoridad ya se venía dando, lo que se hizo en el mes de junio, más o menos, fue un reconocimiento público en donde ya se establece esa personalidad jurídica del sindicato como tal ante las autoridades correspondientes. En este caso, hablando de las autoridades del Colegio de Bachilleres. Y, por ejemplo, ¿qué planes tienen para los profesores específicamente del Colegio de Bachilleres? ¿Qué les agradaría o qué quisieran hacer por ellos? ¿O qué les han dicho que quisieran en las cuales sientan los maestros? ¿No? ¿Qué problemas pueden tener ellos, los maestros? Mira, creo que el trabajador en general del Colegio de Bachilleres ha sido un trabajador que podríamos decir que tiene muchísimas más necesidades que otros trabajadores en diferentes sistemas de educativos. En Colegio de Bachilleres hemos estado un tanto rezagados en diferentes circunstancias. Hay muchas cosas por hacer.
hay muchas cosas y el plan de trabajo está en regularizar precisamente muchas necesidades que los trabajadores tenemos como tal, ¿verdad? Entre las múltiples necesidades y las múltiples situaciones que tenemos que ir trabajando, se encuentran, y lo hemos trabajado gracias a una apertura que ha existido por parte del gobierno del estado y de la misma dirección general, en donde estamos trabajando cinco temas que han tenido un rezago, lo que son el tema de los trabajadores manuales, uh-huh, en donde hay muchas situaciones e irregularidades en los compañeros manuales, y de una u otra forma son los compañeros que tienen menores beneficios en algunos aspectos, más que nada a nivel salarial, y a lo mejor muchísima carga de trabajo en cuanto a horas de desempeño. Entonces esa parte la venimos trabajando en conjunto con dirección general. Otros aspectos que venimos también trabajando es el caso de la jubilación y la pensión. Hay compañeros con muchísimos años de servicio en el colegio de bachilleres, muchísimos años ya de edad, en donde tendrían que estar disfrutando y gozando de un retiro, claro, así se lo merecen, ¿verdad? Y les correspondería así por se ley. Lo han ganado y sin embargo siguen ahí, ¿no? Definitivamente. Entonces también hay unas pláticas para buscar alguna alternativa y alguna solución. Sabemos que desde el punto de vista legal ante el ISSSTEI estamos cotizando a partir de 2011, a partir de 2004, uh-huh, lo que implica que estaríamos cumpliendo 11 años de cotizar. Los que más tenemos. Y hay gente que tiene, hay maestros que tienen 20 años y solo les dicen, no, pues acá tienes 11 en cuestión ISSSTEI. Definitivamente, ¿no? Entonces el ISSSTEI te dice, tú estás cotizando a partir de 2004, uh-huh, y aunque te tengas desempeñando 20, 25 o muchísimos años más de trabajo. Entonces estamos buscando también una alternativa de solución para ese tipo de compañeros que se encuentran en esa situación, porque creemos que por derecho y por justicia realmente pues ya se merece ese retiro, ¿verdad? Ese es un aspecto. Otro aspecto igual es el tema de ascensos y de recategorizaciones en el caso de los compañeros administrativos. Ahí hay una laguna en la que un compañero administrativo que quisiera ir en aumento y mejorando en alguna categoría, pues no tiene la pauta o el camino a seguir en donde diga, bueno, si yo me preparo de esta manera, si yo hago esto y hago lo siguiente, pues tendré la posibilidad de llegar a tal lugar. Eso no existe en colegio de bachilleres. Entonces también estamos creando y en conjunto con dirección general una forma que le dé ese sentido a los compañeros manuales, perdón, a los compañeros administrativos, porque de una u otra forma también merecen la oportunidad de poder ir ascendiendo y mejorando al final de cuentas en su desempeño, en su trabajo. Otro punto que consideramos también muy importante, y es un tema que es un sentir general de los compañeros, es el tema de la homologación. Si bien recordamos los que estamos desde hace mucho tiempo en colegio de bachilleres, la homologación se debió haber dado en el año 2005, y a partir del 2005 la autoridad nos dijo que cada año iba a ir en aumento de manera proporcional hasta llegar al 2010, en el que estuviéramos homologados en cuanto a prestaciones, a recategorizaciones y a nivelación salarial conforme al sistema de GETI. Pero eso no fue así. Desgraciadamente, así es, desgraciadamente hasta este momento no se ha dado, de manera parcial, porque también hay que hacer énfasis, sí, que sí ha dado. Hay algunos. Sí, muy pocos, pero sí. Así es. En el tema de prestaciones, yo creo que ahí sí se logró esa homologación. Las prestaciones con las que contamos como trabajadores son las prestaciones que se tienen a nivel nacional y con los montos que están registrados a nivel nacional. En el caso de la recategorización se dio de manera parcial. Algunos compañeros se pudieron recategorizar en algunos niveles, pero no todos, y también quedó como que en el abandono y de años hacia acá esa recategorización no se ha podido continuar. Pero lo que sí quedó en un completo rezago, sentimos, y así lo vemos, es el tema de la nivelación salarial. O sea, en la nivelación salarial yo creo que
que somos de los trabajadores que estamos ganando menos que cualquier otro sistema educativo. Y se debió haber dado en 2010. Entonces, a partir de 2010 tendríamos que estar ganando lo que ganan el sistema de GETI. Al ¿verdad? Mismo nivel de ellos, así ¿no? Monetario. Es, definitivamente. Para lo cual también estamos trabajando y hay pláticas con las autoridades, en este caso con Dirección General y con el gobierno del Estado, que ha tenido también esa apertura para escuchar y para que tratemos de conjunto, ¿verdad? Porque aquí yo creo que en conjunto, tanto autoridades como sindicato, que es lo que nos corresponde, buscar alguna opción, ¿verdad? Una opción de que esas cosas se vayan regularizando. Y hay el compromiso por parte de las autoridades de buscar una solución, de buscarle alguna forma de ir caminando y de ir transitando hacia que en algún momento podamos tener esa nivelación salarial que por derecho nos corresponde y que es algo justo que como trabajadores, de, en ese caso de bachilleres, pues contemos con ella. Nosotros en esas mesas de diálogo creamos las propuestas de todos estos temas que te estoy comentando y ya se las hicimos llegar a las autoridades, ya ellos tienen esas propuestas. Estamos precisamente en espera de la contestación de cada uno de esos temas. En algunos ya se han avanzado en conjunto, en otros estamos en espera, como en el caso de la nivelación salarial, en espera de alguna de una respuesta de parte de las autoridades. Yo considero que va a ser una respuesta favorable, porque lo que estamos pidiendo es algo que por justicia nos corresponde como trabajadores, no es algún privilegio, sino todo lo contrario, es algo que yo creo que desde hace mucho tiempo deberíamos de tener y que nos corresponde. Y creo que esa es la labor que tenemos que hacer como sindicato, de velar precisamente porque los trabajadores tengan lo que por derecho les corresponde y que esa justicia social realmente le llegue a los compañeros. Genial, bien. Pues ya también vamos a tener otro invitado aquí en la cabina de Radio Opinión, pero me da mucho gusto que nos comparta el señor Carlos Abadía Pacheco toda esta situación que de repente nos preguntan hasta gente de maestros de colegios de bachilleres. Él es del Sindicato Independiente de Trabajadores de la Educación en México, en la representación aquí en Mérida, Yucatán. Y sí me agradaría que más adelante esté aquí con nosotros y si de repente han tenido algún avance en sus gestiones, pues cuente con este medio, con la cabina, para comentarle, porque hay mucha gente igual de colegios de bachilleres que nos escucha aquí en Universo Turístico en Radio Opinión. Y pues en unas semanas, bueno, un tiempo más, desea usted, le podemos hacer una invitación de nuevo y cuenta con ello, pues para de alguna manera le sirva como una plataforma en el aspecto de que los maestros, los manuales, como usted comenta, o sea, no solo los maestros, sino que hay en una escuela se involucran mucho más ahí de los maestros. Yo creo que los maestros son una especie de la maquinaria de una empresa que va sacando adelante esa gran empresa que se llaman colegios. Bien, pues muy amable por haber venido. No sé si gusta dejar algún contacto. Sí, pues Luis, antes que nada agradecerte nuevamente la invitación y con todo gusto en cualquier momento venimos, para que yo creo que es una muy buena plataforma para poder difundir lo que se vaya haciendo a nivel sindical, que al final de cuentas creo que es para los compañeros. Yo creo que el objetivo final es que los compañeros obtengan el beneficio que les corresponde, ¿verdad? Te agradezco y sí, estamos en el Facebook, en CITEM Yucatán, ahí nos pueden directo al contactar Facebook directamente y ahí está cualquier información que los trabajadores requieran. Y hacer una invitación a que se sumen, ¿verdad?, los trabajadores del Colegio de Bachilleres a este proyecto. Es un proyecto que lo que les va a garantizar es trabajo y eso debe ir en beneficio de las condiciones de los trabajadores, ¿verdad? De todos nosotros somos parte del colegio. Dice que somos parte del Colegio de Bachilleres, ¿no? Y queremos que las cosas sean mejor, porque en instalaciones estamos bastante bien, pero en cuestión laboral, como ya se explicó, en cuestión monetaria, en salarios y demás, allá hay cuestiones que ir corrigiendo poco a poco. Bien, pues seguimos acá en el programa Universo Turístico en Radio Opinión. Pues todavía tenemos un invitado más y pues ahorita nos vamos a otro corte y regresamos aquí en la cabina de Radio Opinión. Continuamos. Thank you.
Estás escuchando Universo Turístico con Luis Beitia en Radio Opinión. Continuamos. En los manglares yucatecos podemos encontrar especies como la codorniz, el flamenco rosado, el halcón peregrino, el oso hormiguero, el zorrillo, el mono araña, el tigrillo, el cocodrilo y otros más. Sin embargo, la pérdida de manglares en el territorio costero yucateco hasta el año 2000 era de 2.879 hectáreas debido principalmente a las actividades humanas. Protejamos el medio ambiente. Seguimos en Universo Turístico aquí en Radio Opinión con Luis Beitia. Continuamos. Estás escuchando Universo Turístico con Luis Beitia en Radio Opinión. Continuamos. Estás escuchando Universo Turístico con Luis Beitia en Radio Opinión. Continuamos. ¿Qué tal, amigos? Estamos en tu programa Universo Turístico. Recuerda que todos los sábados 9 de la mañana en línea por www.opiniondeyucatán.com/radio. Simplemente, igual muchos saludos a mis alumnos de la Universidad UNID de Turismo. Ellos siempre están muy pendientes con poner este programa en su celular. Simplemente captan internet y en un buscador ponen opiniondeyucatán.com y rápidamente sale la página y ahí le hacen clic a radio y de inmediato empiezan a escuchar el programa. Pero ya tenemos a nuestro último invitado en el programa de Universo Turístico. Él es Alejandro Cosgaya y me da mucho gusto. Mayormente le se conoce como Cara de Pec, que él se lo puso Eric Kushum. Él es el que lo bautizó de esta manera como artista comediante, pero independientemente él realiza diversas actividades artísticas. A veces dicen, no, solo es comediante. No, realmente él realiza varias actividades. Y pues antes que nada, bienvenido Alejandro, ¿cómo estás? ¿Qué tal, mi querido Beitia? Muchas gracias por la invitación. Pues muy contento de estar aquí en Radio Opinión. Gracias nuevamente te vuelvo a decir muchísimas gracias por la opinión, por la invitación. Pues muy contento porque ahorita estoy trabajando en un proyecto a través de YouTube. Se llama The Blogger Show, que eso ya es proyecto mío, es proyecto totalmente independiente, pero seguimos también trabajando con Eric ahí de miércoles a domingo en el teatro aquí en la ciudad de Mérida por la calle 62 y por 37 y 39 centro, creo que ya más o menos. Teatro Yucatán. Cómo no, claro. Estoy toda la semana. Estamos ahorita poniendo una obra que se llama El Chapulín Colorado. El Chapulín. ¿Quién es el Chapulín? ¿El Chapulín? Todos somos Chapulines ahí. No sabes, ten que ir a verla, está muy buena. Es una comedia del escape de este cuate, del Chapo. Del Chapulín. Sí, es una comedia de este suceso que pasó, no tiene mucho. Entonces se van a divertir muchísimo. Es una comedia totalmente familiar, no usamos palabras antisonantes, no nos metemos con el público, usamos un doble sentido sin llegar al insulto, que es muy importante, porque ya se está perdiendo este teatro regional como el que usaba nuestro queridísimo Cholo. Héctor Herrera Cholo, no, eso sí, he tenido la oportunidad, me ha invitado Eric Kushun a varias obras y he estado ahí presente y sí me fascina, porque en su momento yo siempre fui al teatro Héctor Herrera Cholo, desde mis papás hasta a mí, que me encanta todo este tipo de teatro regional. Pero bueno, eso es algo personal, sin insultos. Yo creo que la mente creativa, sin utilizar todos los insultos, puedes crear muchísima comedia, no tienes es, que claro, mezclarlo, ¿no? A mí me fascina cuando no mezclas todo ese tipo de palabras antisonantes. Y me da mucho gusto que está aquí Alejandro Cosgaya. Claro que más adelante lo vamos a tener aquí en la cabina para que platique más, corto, ¿no? Y más, claro. Pero cuéntame un poco, sí he visto que han estado haciendo algunos
videos que le llaman los youtuber, y creo que estás con otra persona o vas a estar solo. No, ¿Cómo? El proyecto, mira, se llama The Vlogger Show. Es un proyecto también de comedia porque pues esto es lo que me encanta hacer. Estoy ahora sí que en un canal de YouTube. Estoy junto a mi compañero Malají Peguet, también con otro compañero que no sale al aire, pero es mi editor y el que la es, parte importante la parte del importante equipo. Sí, claro, toda la producción de edición, grabación, que es Luis Correa y mi querido Licho, un saludo. Pues estamos aquí, vamos a tener todos los viernes, vamos a estar subiendo un video al canal. Hablamos de muchísimas cosas. Tú sabes que YouTube es un portal en el cual puedes expresarte de una manera que nada te restringe, ¿me entiendes? No tenemos de alguien que nos diga esto no va, esto no lo pueden decir. Nosotros hacemos y deshacemos de lo que del canal de lo que queramos. Están libres. Que somos libres, totalmente libres. Exactamente. Bien, pues me dio muchísimo gusto. Por mí se puede quedar mucho tiempo más Alejandro Cuscallo porque hay mucho más que platicar de él. Lo vamos a invitar más adelante a que esté aquí en la cabina de Radio Opinión. Pero déjanos un contacto. Claro que sí. Oigan, pues pónganse en contacto conmigo. Estoy ahí en el Facebook. Estoy como Alejandro Cosgaya. Entren a YouTube. Búsquenme como The Vlogger Show. Así como suena The Vlogger Show con B chica. Y entren a ver el canal que se van a divertir muchísimo. Tenemos como 2 meses al aire, pero ha tenido una respuesta muy buena por parte del público. Entonces estamos muy contentos. Queremos seguir este proyecto. Que ya es independiente, te comento, pero sigo en el teatro. Ahí sigo. Excelente. Bien, pues me dio mucho gusto que esté aquí con nosotros Alejandro Cosgaya. Ya tenemos que despedir el programa Universo Turístico aquí en Radio Opinión. Controles técnicos, Benjamín Ruiz, invitados especiales, Jaime Gutiérrez, Carlos Abadía y Alejandro Cosgaya. Y yo como titular del programa Universo Turístico, tu amigo Luis Beitia. Hasta la próxima. Gracias por acompañarnos. Esto fue Universo Turístico con su amigo Luis Beitia, aquí en Radio Opinión. Nos escuchamos el próximo sábado. Radio Opinión se transmite desde Grupo Editorial Yucatán, ubicado en calle 43, número 88A, entre 32A y 34, en Colonia Pedregales de Tanlú.